Amigos de Deportes en Línea, nos encontramos ahora con el gerente general de los Gigantes del Cibao, Juan Mercado. Juan, ¿cómo pudieras resumirnos la temporada, basado en lo que tú planificaste y lo realizado? ¿Cómo va el plan? Bueno, gracias por la oportunidad que me brinda. No, de verdad, vamos bien. El equipo terminó jugando por encima de 500 en la primera mitad, aunque fue un juego. Queríamos más, pero tú sabes, las cosas no son como uno quiere. Tuvimos una primera mitad un tanto accidentada con algunos jugadores nuestros que esperábamos que fueran clave y se lesionaron, como Aviatal Avelino, Kelvin Gutiérrez se nos lesionó. Es decir, fueron dos bajas muy importantes, porque fue el shortstop regular y la tercera base que planteábamos tener desde el principio. Incluso un tercera base prospecto que nos estaban dando, y por la oportunidad de darle a Gutiérrez no lo quisimos, y después entonces nos pusimos la mano en la cabeza, sí. Porque el tipo estaba bien cotizado, era el segundo mejor prospecto de su organización, pero lamentablemente no pudimos traerlo porque queríamos la oportunidad de Gutiérrez, pero Gutiérrez a los pocos juegos se lesionó y lamentablemente entonces nos quedamos sin el pito y sin la flauta. Pero pudimos sortear esa situación. Luego, después, la incorporación temprana de Richard Ureña nos ayudó con la ausencia de Aviatal Avelino. También teníamos un mes de permiso con Wander Franco, pero Wander lamentablemente no pudo continuar, es decir, no se adaptó a la liga. Un viejito de solamente 18 años, no pudo comprender los viajes tan consecutivos y la situación, y me dijo que no se sentía bien, estaba cansado, y le dijimos, bueno, entendemos. Entonces, por esa razón, preferimos dejarlo que él siguiera trabajando, más descansando, grande. Sí, para más adelante. Y realmente eso nos creó un desbalance, pero aún así pudimos salir adelante. Con todo eso que tú has mencionado, si uno se pone a ver desde fuera y analizar las estadísticas, el punto débil de los Gigantes ha sido el picheo, y máximo en la parte de atrás. Ya como terminamos la primera mitad y viene el segundo grupo de importados, ¿qué tanto se van a reforzar ustedes a trabajar ese punto? Bueno, lo vamos a fortalecer bastante, de verdad, porque estamos trayendo 4 lanzadores importados para la parte de atrás, ya para lo que es el resto de la temporada. También estamos recibiendo algunos nativos que ya se están incorporando, como Miguel del Pozo, que está disponible para el día de hoy. Antonio Bastardo, Fernando Romero también, que nunca ha lanzado en la liga, promete estar con nosotros a partir del próximo día 24. Es decir, que vamos a tener un buen grupo para lo que es ya el resto de la temporada. El caso de Hansel Alberto, Ronald Guzmán, y él hoy nos dijo en el programa nuestro que él estaba ya practicando y que iba él mismo a hacer sus gestiones para jugar en la liga de aquí. ¿Cómo van esos avances con esas personas? Con Hansel hablamos en días pasados. Hansel no tiene en su proyección o en sus planes jugar. No, Hansel está inmerso en lo que es su primer arbitraje a nivel de grandes ligas. Él quiere aprovechar al máximo y está enfocado en lo que pueda pasar con él y su próxima temporada. En el caso de Eloy, hemos hablado bastante con Eloy, ha estado por aquí y lo esperamos con las puertas abiertas. Cuando él consiga ya el permiso y él decida a partir de qué fecha jugar, estaríamos con los brazos abiertos como siempre. En el caso de Ronald precisamente ahorita me enviaron un Twitter que él dice que se está preparando para jugar con nosotros y también lo esperamos. Es decir, que vamos bastante bien. Si los muchachos están animados para jugar, el equipo lo espera con las puertas abiertas. Vimos en el Premier 12 a Carlos Peguero, que se integró a última hora, y luego lo vimos en un juego ya uniformado, pero en las gradas. ¿Y tiene planes él de jugar? Bueno, él siempre me ha dicho que tiene planes de jugar, pero él dice que su situación depende de qué le diga el equipo de Corea. Entonces ahí nos hemos quedado esperando, tú sabes. Realmente, mira, a veces hablamos de la gente que está fuera de esto, y yo le contesto, porque tú sabes, ustedes me hacen la pregunta, pero realmente nunca ha sido mi gol. Mi meta es trabajar con los que están aquí presentes, con esos muchachos que están aquí dando el 100% en el día a día. El que venga yo lo voy a recibir. Incluso no me menciona hasta Michael Franco, que siempre me lo menciona. Con Michael hablé, me dijo que tiene mucho interés en jugar, que iba el 12 para Estados Unidos, regresa el 20, después del 20 vamos a tener una reunión, y él me dijo que sí, que como él casi no jugó este año, él quiere jugar. Entonces vamos a hacer las gestiones del lugar con Michael también, pero de verdad a mí me gusta enfocarme
con el que está aquí presente y con el que estamos trabajando y con el que está en términos de incorporarse. Por ejemplo, mañana va a estar tirando bullpen a Adalberto Mejía, que va a reforzar lo que es nuestro picheo abridor. También contratamos a Craig Stem, que va, llega hoy al país, también otro abridor, que también ya esos son de los que se van a incorporar a partir de la próxima semana. Y con eso es que estamos trabajando, con los que están aquí o están próximos a entrar. Los que están todavía un poquito más atrás, los que están fuera, quizás ya podemos hacer los contactos, pero no es el enfoque de nuestro. El enfoque nuestro está con estos muchachos que están aquí en el día a día. No, y con la entrada de Siri, el equipo dio un cambio drástico y subió mucho el ánimo. Claro que sí, es que ya Siri es un jugador establecido en la liga, tú sabes, y ya con lo que él hizo el año pasado en la final, ya eso le dio a él una mayor una confianza para él ver las cosas diferentes. Cuando el jugador ya vive la emotividad de un playoff, ya es difícil, ya cuando te haces regular, que no sea un jugador que sobresalga sobre el grupo. Juan, muchísimas gracias, te deseo mucho éxito y que termine dentro de la clasificación. No, estamos trabajando para eso. Gracias. Muchas gracias a ti.